Venga, Gustavo, un poquito más de brío con la galleta, cariño. Pero si me voy a dislocar la muñeca. Uy, de verdad, qué flojeras. Quiero que haya tanto brío que me duelen los ojos. Uy, como, bueno, no, como lo rompa, lo pagas. Y él sonríe, que tiene una cara de pasmo permanente. Así, muy bien. Qué genio, ¿verdad? ¡Ah, la madre mía! Vaya día que lleva, Gustavito. ¿Emoción de qué, Luisita? Si no me corresponde. Ya, bueno, eso sí que es un problema. Si te sirve de consuelo, te entiendo perfectamente. Aún duele, ¿verdad? ¿Y si ella siguiera aquí? Supongo que... ¿Que aprovecharías el tiempo con ella? ¿Que os iríais de viaje los dos? Tuviste tu momento. Lo tuviste. Pero no sabéis lo que tenéis hasta que lo habéis perdido. Supongo que le pediría perdón. ¿Os habéis enterado? No. ¿De qué? Es espantoso. Según lo acordado en el Consejo de Ministros, presidido por el jefe de Estado, el generalísimo Franco, mañana quedarán cumplidas las sentencias a muerte impuestas a José Luis Sánchez Bravo. Hola. ¡Pero bueno! ¡Ay! Gustavo, de verdad, mira que no hacía falta, es que eres un sol, este ramo de flores. No, bueno, yo solamente... Ay, calla. Luis, ¿y qué es para ti? Qué novedad, ¿no? Poco voy a poder hacer ahí. Mentiría si te dijera que me sirve de consuelo, pero bueno, que se gocen a su nuevo actor. Exacto. Gus, me tienes que cubrir, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, otra vez, es que tengo que hacer cosas muy importantes. Voy a estar todo el día fuera, ¿vale? Yo... ¿Y la chica? La que estaba con tu amigo. No se ha vuelto a saber nada de ella. Y la gente no desaparece sin más. Yo no sé nada, se lo juro.